Hola, muy buenas, bienvenidos a Cineforum Film, hablemos de filming. Y hoy tenemos una directora que no la tenemos aquí, pero vamos a hablar de sus películas. Tenemos una directora que se llama Susanne Bier, que es muy, muy, muy interesante, y hoy vamos a hablar de su peli, quizás su peli más notable, que es En un mundo mejor. Es una directora que ha pegado muy fuerte ahora, sobre todo en los a partir de 2010, aunque ya lleva haciendo cine desde el 2000, y con esta En un mundo mejor pegó fortísimo y digamos que se hizo un hueco ya importante en el cine europeo. Susanne Bier es de la escuela, digamos, danesa, y ella vino, bueno, ella empezó un poco con el tema del cine Dogma, el cine de Lars von Trier y de Thomas Vinterberg, ese movimiento que parecía que se iba a comer el mundo y parecía algo súper, súper original y que luego se diluyó y que el mismo von Trier como que medio renegó de él o dijo, bueno, pues ya está, pues ya he hecho la gracia y ya está. Pues esto, pues ella lo abrazó, hizo un par de películas en el movimiento Dogma, Dogma 95. Y ella ya las hizo en el 2002, o sea que ya empezó tarde con el tema. Pero luego, como todos los que fueron con el Dogma, pues dejó el Dogma a un lado y siguió. Aún así, la película que vemos hoy tiene algunos movimientos de cámara que pueden recordar un poco a ese Dogma. Sobre todo, a ciertos zooms que hace que yo, sinceramente, no los entiendo muy bien. Y a mí me molestaron un poco, formalmente esos zoom me molestaron un poco, pero bueno, ahí están. Yo creo que eso es, digamos que fruto de ese trabajo del Dogma y como que quiere dejar un poquito ese sello de calidad del Dogma. A mí es que los zooms en películas no me gustan nada, a no ser que sea algo muy concreto o que quieran decir algo, o me haces un plano corto o me haces un plano largo. Pero hacer un zoom me parece muy de los 70, es muy, no sé. La película nos habla de la violencia y nos habla de la violencia en diferentes ámbitos. E incluso yo creo que la película es un acierto porque nos traslada a la violencia más violenta, valga la redundancia, de África y a la violencia más casera, digamos, de Dinamarca y de dos niños que ejercen la violencia primero para protegerse, pero después incluso para vengarse y para crear una justicia que posiblemente sea una falsa justicia, ¿no? Todo esto lo hablaremos aquí en el Cineforum. Es una película muy, muy interesante en cuanto al tema, porque aborda varios temas y sobre todo aborda varias formas de afrontar a la violencia. Luego hablaremos de personajes, pero posiblemente muy interesante ese personaje que ha vivido la violencia más fuerte, más hardcore, que es el médico que trabaja en África y que posiblemente sea el más zen y posiblemente sea porque esa experiencia te hace que te lleve a ese ámbito, ¿no? A ese estado. Pues nada, vamos a empezar ya a hablar y tenemos a Auro. Auro, muy buenas. Hola. Hola, Auro, ¿qué tal? Bueno, yo quería hablar pronto, entre otras Auro, cosas una para... cosita. Tienes que acercarte ¿Sí? porque si no te quedas borrosa. ¿Tienes un ¿Ahora? filtro puesto? Sí, ahora No, muy bien. no tengo filtro. Sí, lo tienes, pero no sabes, No pero lo lo tienes. sé. No pasa Pues nada, no ahora sé te vemos. necesitarla. Ahora te vemos, perfecto. Bueno, pues a ver, que me... Una película interesantísima. Lo que acabas de resumir es tal cual, la... como un estudio pormenorizado de la violencia, ¿no? Y me llama mucho la atención el título. En un mundo mejor, pues no sé si se refiere a qué es mejor, el mundo africano, el mundo o el primer mundo que decimos, ¿no? Estos mundos Pues lo es. nuestros. En inglés, ¿cómo es? Un momentín, Ramón y Solos tengo que silenciar porque se os oye un montón. Sí, Auro. Bueno, de cualquier modo, el denominador común es el médico, ¿no? El que vive, pues, exactamente todo el tremendismo de África, pero detrás de todo ese tremendismo hay esa conformidad de los niños,
Esa gente sonriente, esa gente que espera y que no espera nada, que realmente supervive. Y en contraposición, pues el mundo de Dinamarca, que bueno, los niños en una situación límite, cómo actúan, todas esas vivencias, realmente nos pone un mundo mejor. Pues es que yo creo que no sé cuál sería el mejor de los mundos, o si se refiere a un tercer mundo mejor, o sea, a otra alternativa. O una En fin, esperanza, quizá. pues sí, eso, como Un ni esto ni deseo. esto. Pues por ahí puede ir la cosa, ¿no? Bueno, es curioso que nos Realmente. decía, perdona, Auro, es curioso, ya que hablas del título, que el título en danés, ¿no? Hatnen, nos comentaba Pepe Tono en el grupo, Pepe Tono y Belén, no me acuerdo quién han sido los dos, que es venganza. O Sí. sea, que nada que ver, nada que ver el título en español con el título original. Sí, yo quería comentar Pues. que Un momentito una que acabe, segundo que acabe Auro. Seguimos, un pues momentín. a ver, eso, el hecho de Es solo por responder a Auro. Venga. La directora en una entrevista comenta que le pusieron revenge, que es como el venganza, que es el como el me sale en inglés el dime, el tema de Sí, la película. el leitmotiv. Sí, venganza. Pero luego se le ocurrió lo de estaban, o sea, se le ocurrió un mundo mejor y ya no pudieron parar la impresión del título en danés. Y lo que yo entendí, porque era en inglés y además como que lo dijo como súper rápido, es que le parecía como más una metáfora el título que le pone. Ni idea de lo que es, porque yo lo cogí ahí al bueno, pero lo digo por si te da algo para reflexionar. Ya, me interrumpo un poco. Ya, Bueno, no no interrumpe, sé, gracias, Caro. realmente en pura abstracción tiene más sentido revenge, ¿no? Vamos, venganza que en un mundo mejor. Bueno, es Bueno, literal. no lo sé, ya. Bueno, digo que me parecieron unos personajes muy bien definidos, situaciones pues bastante creíbles, sobre todo, claro, aquellas que se aproximan a nuestro mundo. Y momentos que genera muchísima tensión, por la falta de, bueno, que ves que en cualquier momento se va a despeñar alguno de los niños, ¿no? Y esa tensión pues crea angustia, y creo que la película está llena de angustias más que reales y más que la del la pérdida de equilibrio, la pues no sé si me veis, es que Sí, no te preocupes. A veces se ha te difuminas, oscurecido. pero no pasa nada. Sí, te veo, te vemos, te vemos. Bueno, digo todo lo que subyace, ¿no? Las angustias de cada uno, de las vidas que arrastra cada uno, y después la puesta en común, pues, en fin, parece que te deja un poco la venganza hecha en cuanto en África, por supuesto, muy bien resuelta. Y considero que también en Dinamarca, ¿no? O sea que el transcurrir de la película, digamos que está rematado de forma que el espectador, o por lo menos yo así lo recibí, me quedo conforme con ese final. Finales muy cerrados, pero satisfactorios. Y bueno, la verdad que la película no tiene desperdicio. Digamos que los dos títulos son como dos títulos contrapuestos y uno parece que a lo negativo y otro a lo positivo o al optimismo, ¿no? En un mundo mejor. Quizá vaya más por el final de la película, que no sé, no sé cómo estaría por ahí. Muy bien. Y sobre el tema de los niños que estamos todo el rato pensando si se despeñan o no. Luego comentó algo sobre ese edificio tan alto que donde se encarama el niño. Luego comentamos sobre eso. ¿Más cosas? Sí. No, en principio no. Bueno, dime. Gracias, Auro. A vosotros. Vamos, Joan. Mira, yo no me siento mucho, pero una de las escenas que me llegaron mucho fue la reacción del colegio ante la denuncia de la violencia que sufren, y la de reacción que tienen ellos, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que la reacción de mirar a otro lado,
de verlo todo desde una óptica, pues de no enfrentarse en definitiva a una realidad. Y esto creo que es o ha sido, y creo que aún sigue siendo muchas veces norma común cuando hay un conflicto en la escuela, y porque creo que las escuelas no están acostumbradas a enfrentarse a situaciones, digamos, violentas, o sea, a situaciones de este tipo como plantea la película, ¿no? Y yo creo, ya no sé, fue lo que a mí me impresionó más, ¿no? La reacción ante esto y las veces que cuando no ha habido bullying, las escuelas no se han querido enterar. Y esto, la repercusión que ha tenido a nivel de los niños, bueno, es un tema que tenemos aquí que me gustaría quien haya trabajado en este mundo, pues lo comentara, ¿no? Pero por lo que yo conozco, por lo poco que conozco, por lo bastante que conozco, etcétera, cuando hay un. Primero hay miedo a denunciar, porque, bueno, a ver cómo se lo mirarán, a ver si los niños reaccionarán y mi hijo, pues, aún estará peor. Y luego, evidentemente, la reacción de la escuela no es una reacción, pues, que solucione el tema, sino que lo intenta ignorar, ¿no? O le pone paños calientes, que quiero decir que esto no debe ser la normalidad, pero creo que hay bastante de ello, ¿no? Y ya imaginemos que nos vamos tirando años para atrás, ¿no? Es lo que quería comentar. Otra vez a respuesta a Joan, que en Andalucía existe un protocolo de maltrato, de bullying, súper, súper fuerte. Yo creo que lo que ha salido en la televisión da una imagen, bueno, que a lo mejor es lo que pasaba antes, pero actualmente la inspección dice cualquier signo, mínima sospecha de bullying, poner en marcha protocolo bullying. Protocolo bullying son toda una serie de pasos, de entrevistas, o sea, está todo muy protocolizado. Y bueno, eso es ahora. Es verdad que se ha visto muchas cosas en la tele que no lo era. Yo hablo de Andalucía, que lo que No, sí, es cierto. Y este protocolo creo que es a nivel de la mayoría, pues, del país, ¿no? Pero bueno, falta ver si también lo aplican igual los colegios privados que los públicos, ¿no? Bueno, no lo sé. Pero bueno, el tema no es ahora si lo que están haciendo los protocolos que puedan haber, sino de una forma u otra, pues lo que ha sido común durante muchos años en las escuelas, ¿no? por hablar del tema. Ah, espera, a ver, aquí el silencio. A Joan, que eso no se oye mucho. Primero, dos cosas. A veces romantizamos mucho la escuela pública, de que todo se hace bien o que los protocolos funcionan, y en este caso yo, como titiritero que voy a muchos colegios, os puedo asegurar que veo de todo en todas partes. Veo cosas buenas en la pública y cosas buenas en la concertada o en la privada, y veo cosas malas en la pública y cosas malas. O sea, digamos que no es tanto público el debate público-privado, sino que las personas que están ahí sepan hacer ese trabajo, porque a veces no es cuestión de no conocer, sino de saber hacer. Es que son temas complicados y temas. Te cuento, Joan, yo esto no sé si lo he contado alguna vez, pero esto puede servir, si le puede ayudar a alguien, pues genial. Te voy a contar mi historia de mi bullying, el que me hicieron a mí, porque va mucho con la película. A mí, cuando yo iba a FP, estuve haciendo FP electrónica. Y a mí, bueno, yo era, ahí eran todos repetidores, vamos, tenían todos 18, 19 años, yo tenía mis 15 añitos, casi recién cumplidos, 16 como mucho, no, 15 tendría, 15, 14, 15. Y estaba en un colegio, en una población aquí de Valencia. A mí, obviamente, me hicieron la vida imposible, porque era el gordito con gafitas, tal. Me llegaron a poner una navaja en el cuello. El día que me pusieron la navaja en el cuello, un pelacables, me lo pusieron en el cuello. El profesor vino y me dijo: oye, tú, ¿por qué no te has quejado? ¿Por qué no me has dicho nada, hombre? Y yo con la navaja en el cuello aún. Y yo le decía: no, es que no puedo quejarme, es que igual me rajan. Ah, por favor, venga, otra vez me lo dices, cabreado. Mis padres llamaron al instituto con mi terror absoluto de que llamaran al instituto.
Y el director habló con el chaval este que me sacó la navaja, y era el matón del colegio, obviamente. Y al día siguiente vino el chaval a hablar conmigo y con el profesor. Y me dijo a mí, ¿tú te has chivado? Yo no he dicho nada. Y le dijo al profesor, ¿tú te has chivado? Y el profesor dijo, no, 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 yo no he dicho nada. O sea, eso, estamos hablando de años 90, 94, 95 sería, no, antes, 92, 93. Y el profesor se cubrió las espaldas para que no le sacaran también la navaja y tal. A mí luego me llegaron a quemar la espalda con alcohol, con llama. No mucho, o sea, no penséis un hombre, sino me quemaron y me hicieron un agujero en el jersey. Me llegaron a pegar mocos en las gafas y obviamente no podía decir nada, ni no podía decir nada porque yo sabía que estaba solo ahí. Eso era la ley de la selva y lo único que podía hacer es intentar ser invisible. Y eso es lo que hice, intentar ser invisible, porque yo soy un tipo con personalidad, soy un tipo con porque me gusta la broma, tal cual, y a veces me era muy difícil ser invisible. Así que no sé si sirve como experiencia, pero esa fue mi experiencia, una experiencia dura porque no tuve absolutamente la ayuda de nadie, porque hasta los mismos profesores no querían saber nada, no querían ningún problema. Y me ha llegado hoy en día que incluso hay gente, que profesores, que en cuanto hay problemas de estos, intentan lavarse las manos como para salvar la imagen del colegio y como que es un tema que ya se arreglará solo y todo esto. Bueno, no quería dinamitar el Cineforum, vamos a seguir con la película, pero si seguimos con este tema, pues tampoco pasa nada. Vamos con Belén. Bueno, pues hablando de lo que estás tú hablando, yo me refiero a la película, o sea, en la película el colegio lo que está claro es que no tiene herramientas educativas para atajar el acoso y resolver conflictos. Lo cierra en falso, daros la manita, pero el acoso persiste. Yo creo que no es solo un protocolo lo que resuelve el acoso. Sino toda una filosofía de centro, toda una preparación de profesores, es una cosa más profunda que aplicar el protocolo cuando ya ha surgido el problema, que es posible que ahora haya más protocolo. Cuando el acoso no se ataja, cuando no se reconoce, cuando el profesor mira, muchas veces el acoso pasa fuera de la mirada del profesor. Además le incomoda porque es una cosa que tienes que afrontar y los dos son alumnos y los padres y todo ese tema, lo que sucede es que gira hacia el sálvese quien pueda, con lo cual está la venganza de la víctima, que en esta peli está muy bien. Hay muchas víctimas que se convierten en vengadores, lo hemos visto en Estados Unidos y todo eso, es un mecanismo de defensa individual, o bien dirigir la violencia contra sí mismo, la autoinmolación. En esta peli está muy bien porque están las dos cosas. Es decir, el niño oscila desde la venganza hasta la autoinmolación, o sea, se va a tirar, también mira el lago, o sea, no hay otra salida, o matas o te matas. Tomar la justicia por su mano, la venganza, es cuando no haya estructuras democráticas protectoras. Y en las escuelas, en los institutos, y yo tengo experiencia de 30 años en instituto, las estructuras democráticas son flojitas en el ámbito público y en el privado. Luego hay una cosa muy interesante en la peli, que lo dice el médico es el personaje fundamental, ¿no? Porque esta película... Es del libro, o sea, yo si siguiera en el instituto, es de las que se dice, habría que ponerlo al alumnado de los institutos, y yo digo, y a las profesores, y a las directivas, y ponerse a trabajar. Es decir, no es solo tomar conciencia, sino ponerse a trabajar. Hay una cosa muy importante en el médico, que dice la comunicación y el diálogo. Él es el que mejor comunica, el que mejor dialoga. El que es capaz de controlar las emociones, porque hay una parte muy importante en los conflictos que es lo emocional, y es que uno se pone muy nervioso ante la violencia. Entonces, él es capaz, como ha vivido situaciones tan límite, es el más tranquilo. Y él dice, no, la comunicación y el diálogo
es la única manera de resolver las situaciones críticas, que estamos hartos de oírlo, pero qué difícil es de aplicar. Pero además, el diálogo siempre está relacionado en los conflictos con situaciones emocionalmente complejas. Y eso vale para conflictos de colegio y para conflictos de países. Imaginaros el conflicto que hay ahora mismo en Israel, por ejemplo, en Palestina, la cantidad de componentes emocionales que hay. Requiere un aprendizaje ese diálogo. De hecho, cuando el médico va al taller a hablar con aquel, hace una cosa muy importante, que es afrontar el conflicto, pero no lo hace bien, porque para poder mediar en un conflicto, la otra persona tiene que colaborar, tiene que estar por la labor del diálogo. Si no, pasa lo que pasa, que le vuelve a dar una torta, ¿no? Es decir, que él lo intenta, pero no lo hace bien, no le sale bien, por lo menos en esa ocasión. Pero al final, en la resolución de la película, que es magistral, por eso pienso que el título es esperanzador, eso de en un mundo mejor es más esperanzador que la venganza. La venganza es lo que hace el niño, pero el final de la película, el médico afronta la situación, que es tremenda, rescata al niño que va a suicidarse en la torre, con una intervención rápida, valiente, hay que ser valiente para afrontar conflictos. Le dice la verdad, le aclara. La comunicación es muy importante porque le dice, tu amigo está vivo. Es decir, es muy importante que ese niño sepa la verdad. Si rebobino un poco, el padre con el tema de la madre, de la enfermedad, no han sido claros con él. El niño tiene un cacao mental, no sabe lo que ha pasado ahí, ni su madre, se cree que su padre le engañaba, no sabe nada, porque tendemos a ocultar la verdad a los niños, ¿no? Bueno, hay un sentimiento de culpa porque la madre le dice que el niño ha muerto. Como diciendo, está muerto para ti. La claro, madre claro. En el hospital. Exacto. Al decirle la verdad, o sea, afronta la situación, le dice la verdad, o sea, hace que la verdad aparezca y luego, muy importante, le acoge emocionalmente. O sea, le abraza, le dice, y es el padre del otro niño. Es decir, que en los conflictos la reconciliación tiene que tener esa parte verdadera que es la emoción. Y bueno, y luego simplemente decir cómo en la película, en cuanto el tema de África, Europa y tal y cual, yo lo situaría más en el tema, que también, ¿no? De los varones como depositarios de la cultura de ejercer la violencia sobre otro, que es lo que hablabas tú de tu instituto, ¿no? Ejercer la violencia para ser el líder de la clase, para ganar, que va desde el fútbol a los conflictos armados. O sea, el rol del varón está educado en la preponderancia a través de la fuerza. Entonces, hay que aplicar una fuerza mayor. ¿Qué hace la víctima? Se saca una navaja. Es decir, es un niño más pequeño, la única manera que tiene de tener más fuerza es tener una navaja. Por eso en América también van, pero con un rifle de repetición. Y luego las mujeres, en cambio, en esta película, como se ven, son víctimas de la violencia ejercida por los hombres de manera estructural. Es decir, el caso de África es como ya el colmo, ¿no? De mujeres que les abren el cuerpo para quitarles el feto, mujeres embarazadas, es una barbaridad tremenda. Pero en la película, fíjate que el final, el gran accidente, la gran violencia, es a una mamá y una hija que van corriendo un día de un sábado. Entonces yo pienso que ahí, es decir, cómo hay una especie de escuela de la violencia cara a los varones que les perjudica enormemente y que luego, desde luego, perjudica también a las mujeres. Pero creo que por eso el feminismo, yo soy partidaria de que se enseñe pedagógicamente a los hombres también, porque los hombres sufren mucho el machismo de tener que cumplir con un rol de matón que les perjudica enormemente y perjudican a la sociedad, claro, y ya está. Y bueno, y decir que sí, que es verdad que hay protocolos y tal. Yo los últimos años de instituto en Valencia hubo, lo que pasa es que yo luego ya no sé, he perdido la pista, una cosa de resolución de conflictos que se formaban equipos en los institutos.
Entonces eran equipos de todos los cursos, de todo lo tal, y esas personas tenían una formación, se hacía un cursillo, estoy hablando de alumnado, y estaban formados incluso para ser observadores de conflictos, recopilaban información y luego hacían mediaciones de conflictos. Eso lo hemos llegado a hacer, pero eso como ejercicio permanente, y eso era de tipo educativo. Otra cosa son los protocolos de la jefatura de estudios y tal y cual, que bueno, eso se puede muchas veces acabar en informes interminables que no son del todo efectivos. Esto otro de los mediadores que eran, era una cosa que funcionaba verdaderamente, porque había muchas maneras de mediar. Por ejemplo, había mediadores que se dedicaban a acoger a los alumnos que llegaban en extranjeros a mitad de curso, o los que llegaban de primero, o los que veían marginados. Había actuaciones en el patio del colegio, había muchísimas cosas. Pero es una labor multidisciplinar, lenta y constante. Si no, el acoso no se quita, porque vivimos en una sociedad donde lo que se prevalece es la fuerza, bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, es ir contracorriente. Entonces, la escuela o tiene un ejercicio constante y muy formativo de profesores y alumnado y de tal, o lo que vivimos en la sociedad, pues es todo lo contrario. Y Escucha, perdonar, pero es que no, de alguna está manera es fenomenal. mi tema. Muchas gracias. Alejandro, no te oímos, no te oímos. Date. A ver, un segundo. Ahora. Ahora sí. Ahora, es que lo tenía silenciado. Bueno, pues hija mía, casi casi le has dicho todo. Desde luego, la idea, yo también he sido enseñante y desde luego los protocolos de acoso en los colegios pues funcionan medianamente bien en algunos casos, pero en general son totalmente insuficientes y la normativa que hay, por lo menos en Murcia, pues es bastante flojica. Y bueno, pues si pasa lo que habéis comentado tú, Emilio y Belén, que hay mucho miedo a la hora de enfrentarse al acoso y muy malas soluciones. El modo de enseñanza integral que tú comentabas, Belén, me parece totalmente el adecuado y es el que en muchos centros pues se ha puesto en marcha también en Murcia, sobre todo en centros de primaria. En secundaria la cosa es distinta. Los institutos parece que dejan a los críos bastante más sueltos que en los colegios en primaria, y en primaria hay mucho más control no tanto de la disciplina, sino de las relaciones de los críos y de las crías, sobre todo críos y crías, y bueno, pues funciona, yo creo que funciona en caso de que el centro tenga interés, como también es más pequeño, hay menos alumnado, pues funciona bastante mejor. En cuanto a la película yo le puse un 10 en la valoración, porque es que tanto a mi mujer y a mí nos encantó la película, y el final sobre todo pues es muy esperanzador. Y la verdad es que pues te emociona, porque realmente la reacción que tiene el médico en cuanto a la violencia, cuando le pegan los guantazos, el tío se queda impasible completamente. La verdad es que es una maravilla esa escena, ¿no? Y bueno, luego, lo que yo no hubiera hecho nunca, y lo hice una vez y me salió fatal, el enfrentarme al agresor. El enfrentarme al agresor en el sentido de intentar pacificar la agresión. A nosotros nos hicieron una agresión a mi mujer y a mí en un viaje por ahí por Ávila, y fui yo a hablar con el tío que nos había agredido y no conseguí nada, absolutamente nada. Por eso que tú decías, Belén, porque si no estás predispuesto a entender que con la violencia no va a ningún sitio, pues me dijeron, ¡ah, vete a la mierda, tío! No sé qué, vete por ahí, que no queremos hablar contigo. Y nada, me tuve que volver con el rabo entre las piernas, ¿no? Y entonces, pues, tanto la violencia que existe en el primer mundo como en el tercer mundo, entre comillas, lo de África, pues la verdad es que yo la veo que en la sociedad tal como está ahora mismo en marcha, pues la violencia sobre la gente que es diversa o que no es como todo el mundo, de ahí viene el acoso, porque da la casualidad que siempre la cosa al distinto, al diferente, al que es un poco más débil. Y bueno, pues la violencia
La película lo deja clarísimo, no es la solución y lo que hace el médico de enfrentarse y de intentar a ayudar al chiquillo diciéndole que todo ha estado bien, que todo se ha solucionado, pues la verdad es que es un final súper esperanzador y muy bonito. Y bueno, pues la venganza tampoco es la solución, evidentemente. Lo de la bomba en el coche, madre mía, la tensión que te va generando la película, sobre todo cuando vas viendo cómo van a poner la bomba y la pareja, la mamá con la cría cuando aparece, te pones súper nervioso y bueno, la verdad es que, entre comillas, agradeces el sacrificio que hace el crío de acercarse al coche, que le explota y que se juega la vida. Prácticamente por salvar a la madre y a la hija, ¿no? Eso también, esa escena también es impresionante y bueno, y hace ver la no violencia hasta qué límite puede llegar, hablando de Indira Gandhi y compañía, la no violencia hasta qué punto puede llegar y puede solucionar problemas. Y bueno, pues ya me callo y si luego surge algo más, pues hablaré algo más. Lo que haga falta. Lo Muchas hago. gracias. Vamos con Caro. Bueno, pues la directora comentaba en la entrevista que en principio la película surgió como la historia del niño que se le ha muerto la madre, ¿no? Y que para mí es como, o sea, yo cuando empecé a ver la historia del niño, cuando ya el niño le da el cuchillo al otro, yo ya ahí era como, qué cosa más desagradable, este niño psicópata. Para mí eso como que me removió mucho. Además es como una violencia pero fría, ¿sabes? No es, y luego el tema de la respuesta a la violencia es curioso porque el padre se pelean los niños pequeños en el columpio. Luego llega el padre violento que pega al padre de uno de los protas, y luego el violento le pega al niño, y se le tupa que le pega al otro niño. O sea, cómo se ve como esa violencia enseñada, ¿no? Física de uno a otro. Pero es que luego, cuando el padre, el médico, va a ver al mecánico, le dice que si quiere hablar de no sé cuánto, pero el médico lo que hace es violencia verbal, porque lo pone de vuelta y media, le dice un montón de palabrotas. Y entonces cuando se van al coche, el chiquitillo se emociona, se viene arriba, y el hijo de mierda, no sé cuánto, y ya, y el padre, no, no, tranquilo, eso no lo diga, eso no lo diga, ¿no? Entonces hay ahí como ese paralelismo, ¿no? De violencia verbal y violencia física y enseñanza de la violencia, me parece muy, muy, muy curiosa. Y luego el tema de la respuesta a la violencia, pues violencia, venganza o perdón, ¿no? En el caso de los niños y de la bomba hay un perdón. Hay un perdón entre ellos, hay una reconciliación entre el niño que se le ha muerto a la madre. O sea, claro, es la bomba, por así decirlo, esta bombazo emocional que consigue hacer que el niño que está tan mal psicológicamente se acerque al padre, ¿no? Se agarre a él, ¿no? Y se reconcilien. Incluso se reconcilia la pareja. Porque esto, el médico le ha estado puesto los cuernos prolongadamente, porque ella cuenta y dice, pero incluso cuando estabas conmigo estabas pensando con ella, o sea, que no fue un rollo tipo de no, que se fue una cosa prolongada. Y consiguen también ese perdón. Ahí también hay un perdón. Y la venganza que por la parte de, ya no la de la bomba, que es fallida y que se resuelve en perdón por todos lados, la venganza del médico hacia el man, hacia el loco negro que raja a las mujeres. Cuando aparece
el Big Mac, yo pienso, hostia, leche. Ahora se va a poner en la tesitura de lo dejo morir para que no mate a más gente. O sea, ya no por venganza, sino por salvar vida, porque mantenerlo en vivo es perpetuar más maldad, pero lo que pasa es que el médico, ¿verdad?, que tiene como muy, se supone, ¿no?, muy inducido de que sea quien sea, lo curas y ya está. Claro, lo ponen en una tesitura en el que la decisión del médico no es una decisión irracional, sino que es una decisión, una venganza, una violencia emocional. Lo ponen, yo creo, un poco por justificar, ¿no? Para que no sea tan duro. Entonces, como me vengo abajo porque la chica que le han rajado se ha muerto, en ese mismo momento me viene el chalao, se ríe de ella y claro, pone tal situación que dice, normal que explote el médico y que permita la venganza. En el momento que lo saca, él ya ha permitido la venganza. Y bueno, nada, que la directora planteaba que, bueno, que era más una peli como para hacerse preguntas, ¿no? Todo el perdón, la venganza y que está con tres días. Por ahora ya. Muchas gracias, Caro. Vamos con Joan. No, sí, dos cosas. Yo cuando he hablado de las escuelas, creo que, claro, aquí muchas veces pasamos todos los problemas, los padres, a las escuelas, cuando la escuela, en definitiva, tiene una misión determinada, que es socializar, que es enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y creo que cada vez más, porque estamos en una sociedad que necesitamos de una forma u otra, pues que los niños estén lo menos posible en casa, porque tampoco estamos nosotros, pero que el papel de los padres en ese sentido, yo creo que es más importante o igual que la escuela cuando sean situaciones de este tipo. Esto por una parte. La otra es la escena en que el médico hace la operación, etcétera, al líder que tortura y mata personas del poblado. Yo creo que el resultado es que de una forma u otra quien tenía que matarlo era el pueblo, no él. Bueno, Porque si no, hubiese sido una salida en falso. Es decir, le da protagonismo a la tribu, al pueblo que están allí o a los refugiados, porque deben ser ellos quienes ejercen la justicia, no él. Porque al final él es un extraño allí. Es una persona que debe trabajar en una ONG. Bueno, yo creo que él mismo es una ONG casi, ¿no? Porque es tan bueno, tan bueno, tan bueno. Que lo tenían, yo creo que esta escena lo que sacas es que es los refugiados quienes tenían que ejercer la justicia como lo hicieron, a base de acuchillarlo hasta que no quedara nada, ¿no? Porque siempre tiene que ser así, porque si lo tiene que hacer el médico, lo tiene que hacer el líder, lo tiene que hacer tal, no estamos solucionando nada. En la escuela pasa lo mismo. Quien tiene que solucionarlo, pero lo ha dicho Belén antes, es la escuela, pero a través de los mismos niños. Porque si no, tampoco se soluciona. Sí, apalean al líder, ¿vale? Y parece que se difumina, pero el coro que aplaudía al líder sigue allí. Y normalmente los coros es gente débil y los coros normalmente son personas bastante cobardes, que se van cambiando y quieren parecer desaparecidas cuando las cosas van mal. Ya está, yo quería decir esto. Y por esto, cuando el médico y su ex se van al colegio, la madre reacciona de una manera determinada, cabreada, etcétera, etcétera, y el otro, pues la frena, ¿no?
Ya está, no quiero alargarme más porque me repetiría. Sobre la escena Pero... del... Espérate, te voy a silenciar que si no, pero si quieres ahora luego te vuelvas a conectar a dar, si quieres de contar algo. Sobre la escena del médico, ¿vale? Con el... me gusta mucho el chalao que decía Caro, con el jefe este de la tribu. El tema está que yo creo que él simplemente hace su trabajo. Él hace su trabajo, que es curarlo. Una vez que está curado, te apañas, porque mi trabajo era curarlo cuando estaba malo, por muy cabroncete que fuera, y mi trabajo es, lo siento mucho, pero aquí ya no me meto y te saco porque aquí ya te he curado, entre comillas, ya lo que necesitas ya lo puedes recuperar en casa, te apañas. Entonces pienso que es un poco eso, como que es, no sé, lo veo por ahí. Vamos con... Sí, claro. Destacarte, es que él no está, el paciente, el chalao, como yo digo, no está curado, por eso está todavía en la clínica. Y en la clínica siempre tiene estas dos personas con él, porque, o sea, como su guardaespaldas, porque le puede pasar algo. Y Totalmente, lo sí. que hace activamente el médico es sacarlo a rastra del centro médico. Y en ese momento es donde está rodeado de gente y él lo echa a la multitud. Quizás, como dice Joan, pues era la que tenía que dar, a lo mejor tenía que hacer esa justicia, que no deja de ser venganza, que no deja de ser violencia. Pero él, o sea, es el médico quien propicia que se dé esa venganza y esa violencia hacia el Sol y Ramón. Perdona, perdona, una cosa, es por lo que dices, lo que pasa es que hay una mujer que llega cuando él está medio convaleciente y llega otra vez rajada y él comienza a burlarse y a Sí, reírse de sí, sus sí, sí. cosas. Entonces cuando él dice, bueno, Pero vale, él no está acostado, él ha ido hasta la tienda y ya esa va andando. andando. Y no le digamos esto, lo otro, aquel, es Big Man. Big Man, correcto. Es Big verdad, Man llega yo andando creo a que es lo ti, que decís, te que pone en realmente la puerta a burlarse. a burlarse y a decir ¿No? animaladas. Y Claro, por entonces eso, es cuando, bueno, aquel dice, le echa de la clínica por lo que dice. No le echa a la multitud, sino que pero le dice, además. vete de aquí, porque ya que estás curado, resulta que estás diciendo, no sé qué barbaridad dice, no sé. Pero además es que allí no hay sitio para los convalecientes y convalecientas. Aquello es, te coso y te vas porque no pueden, tienen una camilla. No es un sitio para decir, y voy a hacer rehabilitación. No, No. digamos, la parte de si está ya bien es una elipsis que suponemos, porque no ha habido momento, o sea, puede estar andando, pero debe de estar allí porque a lo mejor se le está medicando, o sea, eso no lo sabemos, no se puede suponer o presuponer, pero Pero es es que lo va que, andando. perdona, es lo que Él vosotros. llega Perdona, andando. Va andando perdona hasta un momento, que están volados. que es lo que vosotros, la reacción de él es totalmente emocional. Emocional porque es que ya es que vete a tomar por culo y que te maten. O sea, yo no puedo ya más con esto. Es excesivo. O sea, yo creo que nadie soportaría lo que él soportó. Nadie. O todo el mundo hubiera hecho lo mismo. Bueno, seguimos. Vamos con Ramón. Digo Ramón por el plano. Soy Ramón, Sí. se lo ocurren mucho y se ponen ahí en Y plano. después yo, Y pues nada, después, no, solo. yo poca cosa más tengo que decir de todo lo que habéis dicho, que estoy totalmente de acuerdo. Y como todos hemos visto la película, sabemos de qué va. Entonces, bueno, yo solamente es un pequeño comentario sobre la educación que estábamos siguiendo con el tema de la educación en estos países, la educación que se está dando en estos países nórdicos. No es una educación, como vamos a llamar, es humanista, es una educación muy, muy técnica. Si son grandes, grandes colegios, colegios muy importantes que dan una buena educación, está todo controlado,
que es gratuita, pero no es nada humanista, no, no es una educación que ayude a la gente. Por ejemplo, pues eso da pie pues, a lo que estamos viendo últimamente en los países nórdicos, ¿no? Ese avance de la extrema derecha en los países nórdicos, como es en Finlandia, o por ejemplo, el apoyo que tiene el gobierno sueco de la extrema derecha sueca, o en Italia, o en Francia, toda la extrema derecha, todo, porque se están dando, porque hay un, hay una, hay un, bueno, en la parte del sur de Europa tiene otras connotaciones, pero en los países nórdicos tiene un sistema también que es demasiado no, nada humanista, y entonces pues por eso se producen estas situaciones de decir, no, no, aquí lo que vale es que seamos los mejores en matemáticas, los mejores en física, pero lo demás no, porque también hay que tener en cuenta, pienso yo, tener en cuenta también la religión que tiene de esta gente, ¿no? En los países nórdicos, el protestantismo, ¿no? Que es una religión muy capitalista, ¿no? Que lo que quieren es la producción, o sea, que sean buenos productores, que sean buenas gentes, buenos ciudadanos, buenos republicanos y buena gente que contribuya al bienestar social, pero al bienestar social controlado por algunas élites que les interesa que de vez en cuando, bueno, pues haya grupos de extrema derecha que mantengan el orden. Entiendo yo. Entonces, por eso creo que la educación, lo que critica la película, que me ha gustado, es esa crítica a la educación y a todo lo que se le está viendo venir en estos gobiernos. Por ejemplo, hay uno de los, estoy viendo aquí una noticia que dice que uno de los ministros de la formación ultraderechista defendió a principios de julio en el Parlamento finés la teoría de la conspiración del gran reemplazo, que plantea la existencia de un plan de las élites para que los ciudadanos europeos puedan ser una minoría étnica, Ah, sí. como recoge el diario, un nombre que tiene ahí, Helsingin Sanomat, del partido de extrema derecha, Demócrata de Suecia, segunda fuerza política del país nórdico, también presta apoyo externo desde octubre de 2022 al gobierno sueco. O sea, de ahí, de esa educación, vienen estos gobiernos. Nada más. Sí, Quería decir una son. cosa que a mí lo que realmente más me preocupa es saber bueno, saber de dónde procede el origen de la violencia. Es decir, la violencia es algo que se da en las sociedades, pero es algo impostado. No creo que pertenezca a los genes humanos, ni mucho menos. ¿De dónde procede la violencia? Pues probablemente es de una frustración, de una ira, de algo que de Es decir, de una situación que el ser humano se enfrenta de incomodidad ante cosas y estados. Y puede ser en la familia, puede ser en el colegio, puede ser en cualquier cosa. Y eso promueve toda una serie de circunstancias internas que le hacen pues atacar. Unos a lo mejor son más violentos, otros son más sumisos, es lo que es el dominador y el dominado. Unos toman un papel de ese tipo y otros toman el papel de, como le pasa al chaval que no, Elías se llama, que está dominado por el otro. Pero a mí lo que en realidad me preocupa más es eso, es saber del origen de la violencia en el ser humano, de dónde procede exactamente. Ya está. Muchas gracias. De nada. Vamos a comerse. Ay, mira, se oye, sí. Sí. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Sol, porque sobre esto de la violencia, a mí siempre me ha parecido que la violencia era como una manera, o sea, que es algo que se utiliza cuando no sabes otra manera de resolver los problemas con los que te enfrentas. No hay otra salida, y la salida no tienes o no ves otra salida, y la salida es la violencia, que es como un speed, ¿no? Que sale así como de golpe, porque no hay recursos educativos, sociales,
lo que sea, ¿no? No, no hay recursos y no hay otra manera de encontrar una salida a una situación. A mí en esta película me ha parecido que hablaba de como de dos tipos de violencia, ¿no? Una que era la más primaria, la más de supervivencia, de guerra, ¿no? Más evidente, ¿no? Y otra que a mí el título de la película es lo que me ha sugerido, ¿no? En un mundo mejor. En un mundo mejor también hay violencia, ¿no? En un mundo mejor porque pues es un mundo con en Dinamarca, pues con más educación, con más recursos, con una sociedad más rica, y aún así también es una sociedad desigual, es una sociedad de ricos y pobres, es una sociedad que también se encuentran las personas con situaciones en las que no saben cómo salir, y allí pues también aparece otro tipo de violencia. Y bueno, sobre lo de la escuela, bueno, pues estaríamos con lo mismo. Faltarían protocolos, sí, pero faltaría conciencia social, faltaría cohesión del profesorado, que va como perdido, que están cada año están en un centro diferente muchas veces, sobre todo cada vez más, ¿no? Interinos que se van desplazando ahora de aquí para allá, y que no es muy difícil de que haya una unidad del profesorado, una cohesión que se encuentre en todos y que puedan abordar los problemas que se encuentran en el propio centro, ¿no? Pero bueno, a mí me ha parecido una película esperanzadora, y hay una cosa que me ha gustado mucho, y es que también en esta película, como en otras que hemos visto, hay otro protagonista, que es el paisaje. Yo no sé si os habéis fijado, ¿no? Bueno, yo por lo menos me ha impactado mucho esos espacios abiertos, esos horizontes. Es una película que hay horizontes. Horizontes en África, horizontes en Dinamarca. Hay cielo, hay los pájaros que vuelan, que se desplazan de un lugar a otro, ¿no? Y no sé, me da la sensación de que es una película que es como vital, ¿no? Que es una película de vida. Y que es esperanzadora en este sentido, ¿no? Y bueno, también lo que ha dicho Joan y Emilio, también estoy de acuerdo. Emilio, cuando has dicho lo que, bueno, el médico hace su profesión, como los abogados también a veces defienden a personas que a lo mejor han matado a 50, ¿no? Y hacen su profesión y la ejecutan así. Y también estoy de acuerdo con Joan cuando ha dicho que en realidad, metafóricamente, ¿no? El médico lo saca y para que se ocupe el pueblo de cargarse a ese dictador sanguinario, ¿no? Y bueno, en ese sentido, a nivel simbólico, creo que también funciona muy bien la película. Me ha gustado mucho. Y ya está, no digo nada más. Muy bien. No sé, Rosa tenía antes la mano levantada. No sé si querías comentar algo. Venga, por Rosa. Pues yo había levantado la mano y ahora creo que no la tengo levantada. Se habrá deslevantado sola. Bueno, gracias. Deslevantar es que se ha bajado. Sí, pero ¿a qué ha quedado bien? Muy bien. Es como descomplicarte la vida. Me encanta ese verbo, ¿no? Pues sí. No existe, sí. Pero... Bueno, a ver, a mí me ha gustado mucho la película. Hace unos días que la vi. Algunas cosas no las tengo muy presentes. Me han gustado mucho, por decir cosas que nos han dicho, cómo actúan los niños. O sea, es que sobre todo el niño, bueno, el débil, diríamos, lo hace muy bien, pero es que el otro tiene una mirada fría, tiene una mirada como fija. A mí me impresionó desde el primer momento ese crío, ¿no? Y me gustaron mucho los dos niños. Me gusta también cómo se han construido los personajes y cómo van cambiando, ¿no? Esto está muy bien hecho. Entonces, esta película... Quería decir, es de las que yo ya algunas otras veces lo he dicho, me gustan porque me da mucho que pensar, y además me da que pensar con, aparte de cosas, digamos, ya del entorno, del sistema educativo, de tal, pero incluso para mí misma, ¿no? Porque yo me di cuenta, ¿no?, que en el momento, bueno, sabéis que hay dos momentos que es como que el malo tiene su merecido, ¿no? Que estamos diciendo que es cuando la escuela, que por cierto, totalmente de acuerdo, que me quedé parada de lo mal que lo llevaron, ¿no? Y yo creo que es intención de la directora mostrar lo mal que lo llevaron y que eso realmente todo lo que provoca después, ¿no? Pero
en el momento que no soluciona nada la escuela, el niño pues dice, bueno, el fuerte, pues lo soluciona él, ¿no? Y en el fondo, y yo pensaba, pues vale, pues claro, pues dale. Y yo me encontré a mí misma pensando esto igual, que el segundo tema que estáis comentando ahora más, que es que cuando lo saca el médico al Big Man, lo saca del recinto, que por cierto, le dice, recuerdo claramente, le dice, ya puedes andar, por lo tanto, ya te puedes ir. Y es, le dices, pues que tú ves que cuando se toma la justicia por su mano, o la venganza, porque yo creo que también es una venganza, todos los refugiados, pues dices, hombre, pues se lo tiene merecido. En realidad hemos visto muchas películas del Far West, ¿no? De que el sheriff bueno pues acaba matando a todos los malos. Y te encuentras a ti misma diciendo, ostras, pero es que realmente yo tuve la sensación que cuando el niño le dio al otro con tal, luego se dieron la mano y tal, pero allí se acabó el problema. Ese, el que lo solucionó fue el niño, ¿eh? Por lo menos esto es lo que muestra la película. Y eso da como mucho que pensar. Y para mí misma, ¿eh? También. Luego, quería decir también que, bueno, que lo que habéis dicho, que la no violencia, visto desde los niños, esto es, a mí también me llama mucho la atención, vista de los desde los niños, la no violencia de cuando el padre, el médico, enfrenta al mecánico que lo va a ver al trabajo, se ve como una debilidad. Ellos lo ven como una debilidad, eso les chirría, o sea, hay que explicárselo de otra manera. Y algo que no sé si os habéis dado cuenta, yo sí me fijé, es que en el momento que están en el taller, si el entorno de trabajo de ese hombre hubiera reaccionado de otra manera, a lo mejor ese hombre hubiera reaccionado de otra manera. Porque hubo un momento en que una de las compañeras se quedó así como parada y como que le hizo un comentario y el otro ya paró un poco. Pero bueno, luego como lo dejaron pasar, pero yo creo que es muy importante el entorno que ve eso, que realmente no se ponga de lado. ¿Vale? Porque en ese momento podía haber cambiado la cosa, ¿no? El médico, de todos modos, yo también tuve la sensación de que huye un poco de la... Es decir, él se va a África, esto pasa un poco, ¿no? De que te vas a salvar vidas, de hacer grandes cosas, pero en realidad lo de tu casa estás un poco huyendo, que es lo que le está haciendo. Bueno, pequeñas cosas que quería añadir, ¿vale? Y para lo último, a mí, porque es una opinión personal, lo que me chocó o que no me acabo de cuadrar, a pesar de lo que decís todos, es el final. Para mí el final es demasiado bien, demasiado feliz. ¿Entendéis? O sea, entiendo que el padre médico lo lleva muy bien y lo hace muy bien porque eso va con su trayectoria y su manera de funcionar. Pero la madre del niño, yo creo que hacen una elipsis y de golpe la madre también es feliz y quiere mucho al otro y tal, cuando lo ha abordado y le ha dicho de todo, ¿no? Y me parece que es más difícil perdonar a esa mujer, ya lo hemos visto que le cuesta más perdonar. Por lo tanto, esto me parece un poco increíble. Y otra cosa que me parece increíble como guión es que cuando los refugiados matan al Big Man, que eso termine ahí, porque eso no puede terminar ahí. Hay más Big Mans, hay el segundo del Big Man que ya está esperando para subir y bueno, y ahí va a haber represalias seguro, y eso no se muestra ni se dice. Y bueno, es todo lo que quería decir. Muy bien. Curioso lo que cuentas, porque es verdad que estamos, obviamente aquí hablo por mí, yo supongo que todo el mundo también, pero bueno, yo hablo por mí, no estoy de acuerdo con, no estoy totalmente en contra, mejor dicho, de la pena de muerte, y nos parece una barbaridad la pena de muerte, pero luego estamos educados que en las películas el malo tiene que morir, y cuando muere el malo tienes una, como un bienestar, como decir, un alivio, un alivio total, pero no solo en las películas estadounidenses, que pueden ser más reaccionarias, en películas europeas, españolas, hay momentos que muere el malo. Y eso como que, entonces, eso también es una cosa que llevamos dentro, ¿o no? ¿O qué? Sí. Curioso. Luego hay un... antes he comentado lo del edificio, porque es una escena que a mí me ha llamado bastante la atención. Resulta que el niño, el que no es el Lías, que no me acuerdo cómo se llama, el niño que viene de Londres. ¿Cómo? Cristian. Cristian. Así, Cristian. Pues Cristian, cuando él ve que con el cuchillo ha conseguido su justicia y tal, yo creo que ahí se siente un poco un pequeño
Dios. Entonces ve que todo lo puede arreglar así, que él de repente incluso hasta tiene la misión de ir haciendo justicia. Y de hecho, él localiza al del taller, al mecánico, desde lo alto del edificio, como si fuera un dios señalando a su próxima víctima, como diciendo, a ese es ahora el que tenemos que justiciar y al que tenemos que enseñarle una lección. Es verdad. Puede ser un dios porque es muy alto, si fuera menos alto sería un púlpito o lo, yo qué sé, pero yo lo veo como que se siente así, hasta que ese mismo sentimiento de potencia y de omnipotencia, mejor dicho, al final se convierte en, no, es que incluso me mataría ahora mismo, es el mismo edificio el que él está a punto de tirarse porque ya no ve sentido y todo esto. Así que me parece muy curioso esa escena, sí, Rosa, que él se ve como un dios. Rosa. No, al hilo de lo que dices, que es verdad que es como que él se pone como esto del salvador, del, ¿no?, el vengador justiciero, el sheriff, ¿no?, del poblado del oeste, que no sé si os fijasteis, pero cuando lo lleva el amigo allá arriba, que le ha ido, uno de los comentarios que hace, que a mí me chocó, dice, buena caída, ¿eh? O sea, él como que él ya eso, ya había medido que eso era una buena caída desde ese edificio, ¿no? Bueno, y que él también está por encima del bien y del mal y que él no va a caer. Como que siente esa seguridad de que él... ¿Por qué dice buena caída? Es como decir, caída eficaz. O sea, te tiras de aquí, ¿no? Y seguro que te seguro que sales exitoso, ¿no? Yo lo viví, yo lo entendí así, ¿eh? Buena caída, como una de las utilidades, ¿no?, del sitio. Y luego él pues va y la aplica, claro. Es como que ya lo tenía en su cabeza esto, ¿eh? Y luego hay gente que me ha hecho también pensar en aplicar a esta gente, yo conozco alguno que otro, que tienen un síndrome, es que digo un síndrome porque yo creo que es un síndrome estudiado, que viene a ser como el síndrome de Noé, pero en vez de con animales, con personas. Personas que tienen que solucionarte tus problemas y que ellos sienten que tienen que solucionar problemas, que están ahí puestos para solucionar problemas, que luego a lo mejor te quieren ayudar y te ayudan y están ahí y tal, y al final dices, oye, pero déjame que pues que a lo mejor no quiero tu ayuda o no. Y es gente que da la vida por solucionar pequeños problemas o problemas más grandes, pero tienen que estar ellos. Eso yo creo que tiene algún tipo de... Yo creo que tiene un nombre, ¿eh?, cuando eso es patológico. Pero también me parece curioso, ¿no? Porque es un poco... Pero sí. A raíz de eso, Emilio, sí. El Cristian al principio hay un momento en que dice, cuando le preguntan que por qué ha hecho eso, dice, es que si no, el siguiente soy yo. Ya. Sí. O sea, él se pone a defender al otro chaval. Por autoprotección. No por justiciero, sino porque dice, aquí yo vengo en este colegio ahora nuevo y estos matones me van a putear cuando me vean con el flequillito y todo esto que llevo yo. Sí, de hecho se sienten juntos el primer día. Luego ya están destinados al mismo destino. Y él dice, correcto, lo hago porque si no, el siguiente soy yo. Cierto. Que Noé también tenía su... Noé tenía su historia. No, es que siempre confundo el síndrome de Noé, que es el de intentar salvar a todos los animales, pero también debe haber un síndrome para las personas. Joan, no es el síndrome de Joan, sino que... Hola. Un poco siguiendo lo que decía Rosa, en un aspecto que es lo que te rodea, es decir... Cuando estamos hablando de violencia, que yo creo es un tema muy interesante, y sí que valdría la pena un día escoger una película, pero no de la violencia del oeste, ni de la violencia de Dallas, sino de la violencia que pasa en sus barrios, como puede ser París, como puede ser... Pues mira, la película es Los Miserables. Por ejemplo. Esa, ¿vale?, es la película. Pero en el sentido... de que cuando hablamos de escuelas, cuando hablamos de los padres que salen en la película, etc., y va relacionado con el entorno. Es decir, situémonos ahora, y no hay que salir de muy lejos, en cualquier barrio de Barcelona, o en Madrid, o en Valencia, en la cual
en la cual pues unas familias, ya no digo desestructuradas, sino con un patriarcado pero a lo bestia, con una incomunicación entre sus hijos y los padres, cuando hablamos de comunicación, cero o casi cero. Que cuando hay un problema en la escuela, va el padre o la madre, pero en plan de abofetear a la directora de la escuela, se conviene, y ha pasado más de una vez. ¿Por qué? Porque, bueno, a mi niño no lo tocan, ¿no? Y la justicia hay que tomarla por la mano, porque además es gente totalmente desclasada. Y cuando digo esto, estoy hablando de esto, y que cada vez hay más. Cada vez hay más. Claro, si una familia resulta que vive en un piso de 40 metros cuadrados y allí vive la madre, los hijos y no sé quién más, es una cosa que a mí me alucinaba cuando el COVID. Porque claro, que más que menos, pero meter a una familia de este número en un piso que no tiene ni salida de 40 metros cuadrados o de 60 metros cuadrados, es igual. Esto, perdona la palabra que voy a decir, pero si, no es que sea, a ver, iba a decir acojonante, pero es que es lo que se me ocurre en este momento, ¿no? Entonces lo digo porque muchas veces cuando hablamos con la película que estamos viendo, es que vemos un tipo de escuela. Porque ser directora o ser maestra de escuelas de este tipo hay que ser héroe casi. Y entonces comprendo que muchas veces dices, bueno, esto es la frontera y porque si no aquí no salgo viva. Y evidentemente cuando aparece, como el mecánico de la película, que le pasa con el niño, aparece en la escuela, hostia, pues realmente dices, bueno, no voy a enfrentarme a esta persona. Porque aunque me enfrente, aunque avise a la policía, etcétera, etcétera, este hombre seguirá actuando exactamente igual, ¿vale? Porque es así. Entonces, la violencia yo creo que puede venir de origen, no digo que sea genética, no lo creo, pero sí toda actitud de personas se dan en el entorno en que estás viviendo, o en el entorno con el que te relacionas más que con el que estás viviendo. En Barcelona hemos tenido dos casos con la misma... mis discotecas, un centro comercial que está en Badalona, de bandas de niños, cuidado, de 15, 16 años, etcétera, que han habido violaciones. ¿Vale? Vale, sí, lo han pillado, más o menos, etcétera, etcétera, pero ahí está, y claro, y aquí tenemos que hablar pues del internet, de la pornografía, es decir, yo creo que tenemos un mundo determinado que es el que está en la película y en el que más o menos nos estamos rodeando todos, y hay otro mundo en el cual desgraciadamente está creciendo. Está creciendo y es un poco de la selva. Antes era la inmigración interior, luego fue la inmigración tal, ahora ha venido la inmigración sudamericana que han ocupado el puesto de los otros, la marroquí. Todo esto es un caldo de cultivo que es que claro, es que la bendición es salir. Y yo personalmente, por esto decía que valdría la pena hacer un debate, soy incapaz de verle solución, porque creo que sí, podemos hablar de una utopía, etcétera, etcétera, pero es que no la tiene, no la tiene, y creo que cada vez la tendrá menos, cada vez la tendrá menos, porque además, cada vez, digamos, ya no digo la élite, porque eso parece que no existen, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez, por el tipo de desarrollo técnico que tenemos, ahora hablando de la inteligencia artificial, etc., etc., esta gente estará cada vez menos integrada, porque cada vez les es más imposible relacionarse con no con su entorno, porque su entorno, y además creo que hemos estado creando guetos, y de los guetos lo único que sale es violencia, siempre. Y lo vemos en Francia, lo vemos aquí, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que quería comentar, porque muchas veces nos estamos centrando en una parte del problema y el otro, que es este, estamos pidiendo heroísmo a pedagogos y estamos buscando soluciones que no funcionan y que no tengo ni idea de lo que se puede hacer, pero que vamos a un mundo que por un sitio u otro, claro, es que son barrios lumpen.
sin conciencia de clase, sin con... no, no hablo de clase, porque esto ya se terminó, desgraciadamente o afortunadamente, pero sin conciencia de qué son. Y por otra parte, tenemos todo un sector que es, digamos, lo que era la clase media, que cada vez está, digamos, es, cada vez es más media, es más baja. Y este, no sé, yo no voy a extenderme más ni hacer un... Pero sí que me gustaría un día escoger una película, no tanto como Los Miserables, que está situada en una época determinada, sino una película que no, refleje... No, no, no. Es que creo que te estás equivocando. No me refiero a Los Miserables, la obra clásica. Ah, vale. La he puesto ya en el chat, luego la pondré. Es una película que se llama Los Miserables, no tiene nada que ver con la obra clásica de Jean Valjean y todo esto, sino que es una obra de una película de 2019, un thriller, donde habla de la violencia en los guetos de París y la violencia que ejerce también la policía y la violencia que se ejerce por todas partes y esa olla a presión que está todo el rato presionando. Es una película actual sobre un tema actual, se llama Los Miserables también, porque imagino que algo tendrá que ver y eso ya lo hablaremos, pero sí creo que es un cineforum. Que tal como lo que estabas diciendo, la película es Los Miserables, está en Filmin. La película es Los pena. Miserables. Creo que es un Y tema que lo tenemos aquí. Pues si podéis verla, porque Sí. os va a interesar mucho. Los Miserables en Filmin, el director se llama espérate, lo voy a apuntar para que si acaso no sale bien. Ladji Lee, ¿vale? Está puesto ahí ya el director también, por si también si no sale lo buscáis por el director, que a veces el buscador de Filmin va de esa manera. Y es una película súper, súper interesante para hablar de la violencia y de dónde viene ese germen. Gracias, Joan. Está basada en los disturbios de París de 2005. Eso es. Eso es, Claudio. Y vamos, a mí me parece un peliculón, ¿eh? A mí me pusieron, bueno, me puso Fátima sobre la pista de esta peli y vamos, peliculón. Vamos con Auro. Nada, que habéis aportado cantidad de cosas muy, muy interesantes y bueno, que me quedo llena de ideas, pero he seguido pensando alguna cosa. Con respecto a lo que decía Rosa del final, que no está de acuerdo, el final de la madre cuando reacciona perdonando de verdad al niño, claro, ya está, su hijo está ha revivido. O sea, en una situación tan extrema de que el niño no se sabía qué ocurriría con él, que a tu hijo le ocurre lo que le ocurre que el niño, pues bueno. Pienso que hasta un momento tiene una reacción natural y también me parece muy natural la de perdonarlo de verdad. Yo sí, sí lo vi muy coherente, ¿no? Y también comentaros una anécdota que lo oí así en la radio, pero bueno, tampoco, o sea, lo pillé de refilón. Un chico que estaba haciendo documentales, que investigaba y demás, y acabó haciendo un documental sobre la violencia en los colegios, en las escuelas y demás. Y concluía que siempre la víctima es la que es apartada. Pues en concreto decía, pues un niño que le llamaban maricón y la profesora pues se lo cogía a su lado, ven, tal. O sea, lo apartaba del juego. Al que tienen que apartar del juego es al que dice maricón. Al que tiene que echar del colegio, al que tendrá que pasar por el consejo escolar o lo que sea, es el que genera todo eso. Y se está actuando al revés. Realmente hay muchísimo miedo por parte de la gente, tenemos miedo. Y entonces actuar con miedo pues te hace hacer las cosas de la peor forma posible, ¿no? Y me quedé con esa idea de que realmente, pues sí, ¿quién es el verdugo? Es el que tiene que ser de alguna manera pues castigado, apartado. Y bueno, con eso, con esta reflexión, pues ya me quedo un poco más liberada de lo que tenía ahí en mi cabecilla. Muchas gracias, Auro. A vosotros. Claro. Hola, pues a mí me ha sugerido Sol, lo que comentaba, ¿no? De dónde viene la violencia. Y me ha dado por pensar por el tema de Cristian, ¿no? Cristian viene en una situación muy límite porque ha pasado el cáncer de la madre. Primero,
las dos figuras de apego principales, el padre y la madre. La madre desaparece. El padre no es una figura de apego positiva para ver, es que no lo hay, porque de hecho se contará, para mí, se hace referencia a eso, no se subraya, porque hay dos escenas en las que el médico está en un sillón, el sofá de la terraza, y los hijos tumbados cada uno de lado. O sea, producen amor. Mientras que el padre de Cristian, cuando es el entierro, yo me asombro cuando se acerca él y dice que es el padre, porque para las reacciones que él tenía no demostraba ninguna emoción, y menos de que se había muerto su mujer. O sea, es un hombre emocionalmente inaccesible. Con lo cual nos encontramos con Cristian, que no tiene padre, no tiene un padre accesible emocionalmente, que eso es fundamental, eso ya es como no tener padre a nivel emocional, no tiene madre porque ha muerto, se ha ido cambiando de colegio continuamente, y cuando porque lo comentan, ha estado en muchos sitios, ya en Londres, no sé qué, y cuando Cristian intenta justificar lo que ha hecho, dice, es que así ya te dejan en paz. Y a mí lo que me da a pensar es todo el bullying que ha sufrido este niño, porque con la violencia que pega, fuera parte de cómo él esté, lo de ya te dejan en paz, o sea, ese niño, el nuevo de cada colegio, entonces claro, eso crea una bomba de malestar y de necesidad de gestionar un montón de emociones que le sobrepasan a cualquier niño y no tiene apoyo ninguno, y bueno, pues la vía de la violencia es la más rápida para cuando uno no sabe gestionar, y bueno, esa es mi reflexión. Gracias. Vamos con Belén. Bueno, es muy interesante lo que has dicho, Caro, de las emociones y todo eso de gestionar. Y yo quería decir que la violencia, la verdad es que se enseña y se aprende de una manera muy simple y muy directa. Antes Caro también hablaba de cómo el niño pequeño que oye a su padre violencia verbal empieza a decir tacos, ¿no? Entonces, que es un aprendizaje muy directo. Mientras que aprender a resolver conflictos a través del diálogo es un instrumento muy complejo que no se aprende así, simplemente oyendo. Bueno, igual se aprende, pero con una inmersión, ¿no? Y luego también he estado pensando que creo que tenéis razón, que el médico propicia el linchamiento y que el linchamiento es un castigo y el castigo es una solución de fuerza. O sea, que va un poco en contra de cómo, digamos, él resuelve lo del final. Es decir, que él con el castigo a Big Man, él está conmocionado, pero está conmocionado consigo mismo, porque se ha dejado llevar por la ira y se ha dejado, ha sido como todos los demás, ¿no? Tiene ese... Y bueno, es decir, pues eso, que el tema de la violencia... Pues él castiga, digamos, este linchamiento, pero sabemos que van a volver los colegas de aquel y que, bueno, lo que tantas veces se ha dicho de la espiral de la violencia, ¿no? Que lo que pasa con la violencia es que aumenta, aumenta, aumenta y es dificilísimo detenerla. Y quería deciros, en favor de la película y en favor de una cosa que siempre pienso, ahora con el alto el fuego en Palestina, de la guerra, del ataque de Israel a Palestina, siempre pienso en las personas que han conseguido ese alto el fuego. Es decir, estoy seguro que ahí hay mediadores internacionales y hay gente que se dedica a parar cuando la cosa es tan, tan tremenda, ¿no? Entonces pienso que a pesar de lo fácil que es... que se prenda el fuego,
también me parece encomiable que haya personas que sepan, sean capaces de pararlo, aunque sean unos días, aunque sean, quiero decir, que yo creo que esas personas también están ahí. Uh-huh. Y bueno, y tienen una labor tremenda. Entonces, esta película yo creo que resalta esa posibilidad que puede haber. En la peli, sí, claro. Digo que lo que Belén comenta, ¿no? Ya como yo a mí me sucinta la pregunta, ¿no? Que es lo que pretende la autora, ¿no? Sucinta, no sé, no creo que la palabra. ¿Cuándo? O sea, porque lo que ocurre al final con el hijo de su madre casi se vive como, es como una justicia, ¿vale? Es violencia, ¿vale? Es venganza, pero es una justicia, es casi necesario porque va a seguir matando. Entonces yo creo que genera ahí esa duda de la violencia cuando, ¿no? ¿No? Bueno, lo que sucede es que la violencia en el momento que la ejerces y ganas, te satisface. Es decir, que si tú te vengas en ese momento de la violencia que estás con esa ira, quedas satisfecho. Lo que pasa es que la cosa no acaba ahí. En la película hay un momento también que cuando el médico ha tenido esa experiencia con el Big Man y el apaleamiento y todo esto, que esa misma noche el niño le quiere contar al padre que su amigo va a poner una bomba y que eso no está bien. Y el padre dice, no, mira, vamos a hablar mañana. Y es un poco ahí como una especie de giro ahí que hace la película, imagino, sí. más guión que otra cosa, ¿no? Pero que también son como que van sumándose también, cosas. Es que falla el diálogo, porque es un padre que sí que habla con su hijo, pero ese día, por las circunstancias, quizá por lo que él ha hecho, le falla el diálogo, no puede escuchar, porque se ha metido a la otra cosa, ¿no? Que es vengarse, que es decir, vale, pues ahí lo dejo. Y en ese día, precisamente, falla la comunicación. Entonces, yo creo que tiene lógica. Pero ¿no os parece que es como un mensaje eso también? O sea, sí, es como una violencia que está en un lado, él se queda totalmente, como habéis dicho, devastado cuando ha visto lo que ha sido capaz de hacer, porque se ha quedado impasible, y él no puede, o sea, se pone fatal. Y eso es, ¿no? Es un efecto dominó en Dinamarca porque no puede atender a su hijo, porque... Sí, algo de eso hay. Conectan los dos mundos otra vez, ¿no? O sea, todo tiene un sentido. No sé si Alejandro quería comentar algo. No sé si lo hemos cortado. No tiene dado el sí, ahora. Sí, no, que estoy hablando de la violencia como lugar marginal, como si fuera la raíz de la violencia, la pobreza, la miseria, la marginación. Y yo creo que una de las cosas que hace la película precisamente es plasmarte dos realidades muy distintas, lo que es África y lo que es Dinamarca. Y en los dos sitios se da violencia. Luego yo creo que la violencia, respondiendo a la pregunta que decía Rosa o no sé quién ahora mismo, viene dada por la incomunicación fundamentalmente, y cuando dos personas, dos culturas, no se entienden, y no hacen el esfuerzo de entenderse. Un caso clarísimo, Cataluña, por ejemplo, que es una comunidad autónoma marginada del resto de españoles que no queremos comprenderla, pues no nos da la gana de comprenderla. Entonces, pues cuando esa incomunicación y esa falta de atención a la diversidad y esa falta de aceptar al diferente no se da entre dos personas o dos culturas o dos pueblos o dos países, se produce el conflicto y se produce la guerra. Afortunadamente, la cosa catalana se va, y perdonad que lo comente, pero como soy casi dos catalanes, afortunadamente va a llegar una solución vía diálogo y vía de comunicación entre España y Cataluña, que ya está bien, llevamos ya así por lo menos 200 o 300 años con ese conflicto, ¿no? Y debe de solucionarse de alguna manera, creo yo. Muy bien. Sí, el problema muchas veces es cuando hay gente
que dinamita ese diálogo, ya no por España, exacto, exacto, por intereses propios. En este caso, votantes, sí. Digo, de un lado y de otro, o de un lado o de otro, me da igual. Cada uno que se apunte, pero que muchas veces pasa que igual que hay alguien interesado en que haya guerra entre Israel y Palestina, porque va a ganar dinero, porque eso le va a crear un populismo en su gente que va a hacer que sea mucho más, pues todo eso, esos intereses creados que dinamitan muchas veces el diálogo. Hay una. Ay, perdona, ¿eh? Sí. No, sí, sí. Hay un. Cuando estamos hablando de diálogo y de comunicación, eso, Belén, que creo que tú has hecho, eres filósofa o algo así, has estudiado filosofía. Ah, algo así. Bueno, algo así. Claro, porque no estoy seguro del tema, ¿no? Pero hay un autor que es Habermas, que su libro, etcétera, etcétera, está precisamente en la comunicación. Y él, bueno, de una forma quizás utópica, pues plantea que la solución precisamente es la comunicación entre las personas. Lo que ocurre es que esta comunicación difícilmente es una comunicación universal. ¿Por qué? Porque, y creo que alguien lo ha dicho aquí, ¿no? Yo puedo comunicarme con, de entrada, con gente, digamos, no culturalmente, pero con a ver si sé explicar la palabra, ¿no? Dentro de unos intereses, digamos, culturales, éticos, etcétera, etcétera, similares. Porque si no, es muy difícil la comunicación. Y lo que sí que bueno, se plantea es decir que la comunicación es factible dentro de un espacio determinado. Es decir, es muy difícil comunicarse, lo que hablábamos antes, ¿no?, con el mecánico, porque es imposible, por decirlo de una forma u otra. Porque ni te escucha, porque la comunicación quiere decir escuchar. Porque si no escuchamos al otro, pues difícilmente podemos comunicarnos, es cosa de dos. Pero el mecánico es imposible comunicarse con él. Y lo intentó, pero el hombre ya puede, y le explotaron el coche, etcétera, etcétera. Pero este hombre y este colectivo de hombres o de mujeres también puede ser, no puedes comunicarte con ellos. Imposible. Pero perdón, una inciso, Joan. Hay algo en la película que yo no acabo de entender porque, claro, no entiendo el sueco y el danés, pero parece ser, porque a este le llaman sueco, vete sueco. O sea, da la sensación, creo que hay cierta rivalidad entre daneses y suecos, y como que el sueco y el danés son idiomas parecidos, pero no acaban de ser iguales, ¿no? Y algo le dice el del mecánico, le dice, vete de aquí, sueco. ¿No? Algo de eso recuerdo. Sí, pero sí, es lo mismo que Alejandro, ¿no? Es decir, es muy difícil entenderse dos personas en las cuales los intereses son totalmente distintos y que de una forma u otra mente no se escucha. Si no escuchamos, difícilmente podemos comunicar. Y luego, evidentemente, tenemos otro tema en este país que son los medios de comunicación. Porque, claro, para que haya comunicación tienen que ser dos que hablen, que se interpelen. Pero lo que dicen por la televisión, lo que dicen en la prensa, etcétera, etcétera, pues esto no es comunicación, esto es una información. Y esta información, pues bueno, está manipulada por la gente que lo manipula. Y no hay más. Es decir, puede haber comunicación incluso por WhatsApp, porque yo, pero claro, si yo no puedo responder a esto, difícilmente puede haber esta comunicación que decía Habermas, ¿no? Y ya está. Vale. Históricamente siempre ha habido conflicto entre Suecia y Dinamarca. De hecho, Dinamarca, estamos hablando, bueno, hubo una guerra sueco-danesa, año 1600, y año 1700 hubo una anexión del sur de Suecia por parte de Dinamarca. O sea, que es una guerra de estas de toda la vida entre vecinos, que obviamente se ha llevado aquí a la peli porque aún sigue viva en el sentido de que no vengáis vosotros aquí, y todo esto, debe haber algún tipo de rivalidad, pues como rivalidad de vecinos. Como los suecos son como más finos que los daneses. Y sí, entonces, pues sí.
que viene el pijo este aquí de, ¿sabes? A decirme a mí. Entonces, la violencia viene del miedo. Allí también está el norte. También. Pero bueno, y un dato de lo que de una serie que es El Puente, no sé si de Broen. Este. Sí. Este es el poli, de, el mecánico. Es sí, el mecánico es el poli de De Broen. De Broen. Que también sí. Está de danés. Y, sí. Y también le pasa eso, que el danés es más vasto y además tiene muchos hijos. Es más cachondo. Mientras que los suecos... Es más cachondo. Pero una cosa, me hace gracia que tu afirmación de también está de danés. Como si estuviera actuando, que imagino que es porque es danés. No, está de danés, lo digo porque en El Puente aparece. En El Puente lo marcan mucho. Policías, también hay rivalidad. Y marcan. Porque comparten el puente, claro. Comparten el puente. Es una frontera. Y ponen a trabajar a una policía sueca con él. Que además tiene Asperger y es ya super cuadriculada. Muy bien. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. No, yo lo que quería también decir es que la diferencia que hay de solucionar la violencia en una cultura, en un mundo y en otro. Por ejemplo, la violencia cuando se ejerce en un mundo que es realmente violento, como es violento, no es, entre comillas, violento físico, muy, muy, muy violento, social y cultural, esa violencia se hace por medio del linchamiento. El linchamiento lo vemos bien, vamos, lo vemos hasta aceptable. Y luego lo que pasa es que a mí la película, al final, la película, en cuanto a la solución del conflicto con los noruegos, con los daneses y con los suecos, ese conflicto a mí, al final, siempre me ha rechinado un poco y me ha parecido demasiado civilizado. O es que ellos son así, claro. o que esa cultura es tan, vamos a decir, cuadriculada, de que no tienen ningún miramiento hacia un lado o hacia otro, sino que yo tengo que resolver este conflicto y lo resuelvo por medio para que no me produzca más males. No porque me guste más uno que otro, sino porque no quiero tener más conflicto. Entiendo yo que ha sido así, el final de la película. Pero habéis comentado que los daneses son más vastos que los suecos son más finos, más educados. Es que se me ha ido un poco la conexión y os había entrecortado. ¿Habéis comentado eso, Belén? Algo ha comentado, sí, Pepe Tono, de que sí, los suecos posiblemente se sientan... Son más vikingos los daneses, ¿no? Son más vikingos los daneses. Son más del sur, sí. Se ríen, sí. Más, tienen más hijos. Bueno, te estoy hablando de una serie, no es que yo sea una experta en eso. Marcaban mucho que los suecos pues, son más individualistas, viven todos solos, son más serios, más... En cambio, el danés están siempre todo el día juntos y bueno... Y tienen, bueno, una mujer se ha divorciado de otro, tiene 4 hijos con una, 6 con otro. Sí, para un poco ese tópico, ¿no? Es como que África empieza en Dinamarca. En Dinamarca. Por cierto, habéis visto, ya sé que vamos a cerrar, ¿eh? Pero habéis visto una peli que está en Filmin que se llama La teoría sueca del amor. No. Bueno, es un documental. Pues lo dejamos ya para el post. Cerramos aquí el Cineforum. Muy bien. Vale. Último Cineforum, este del año 2023, grabado. Este es el último Cineforum que tenemos porque luego tendremos un evento y luego hay cambios con respecto a la programación. Así que muchas gracias por venir, un Cineforum magnífico. Muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos ya aquí en el canal en el 2024. Así que nada, ¡feliz año! Venga. Feliz año. Feliz año nuevo a todo el grupo.